Y bueno, como ya es tradición, la frase a decir en este momento es: lo prometido es deuda. Estamos completamente en vivo. Jueves, 8 de la noche en punto, tiempo del centro de la Ciudad de México, en entrevista exclusiva online para todos los tuiteros que son los amantes de la mejor lucha libre del mundo. Triple A con dos de los representantes más importantes de esta empresa, Chessman y Silver King. Señores, un aplauso para nuestros invitados de esta noche. Chessman, bienvenido. ¿Cómo estamos? Pues bien, gracias por la invitación y aquí estamos para lo que gusten. Muchísimas gracias, Chessman. Silver King, bienvenido. Pues, ¿cómo estás? Muchas gracias. Yo sé que tú estuviste viviendo mucho tiempo en Galicia, en España, no sé dónde. Y tienes que dar ¿Algunos chistes? un chiste o algo así Pero eso al que final, la ¿no? gente, no estamos Sí, en un pero canal de televisión abierta, obviamente, no. pero Aquí pueden estamos decir ustedes lo en que algo quieran, mucho ¿eh? mejor y aquí se puede hablar de todo lo que ustedes quieran, preguntar lo que todos quieran ustedes saber de Chessman y de Silver King, con sin censura, como ustedes quieran, No, sin censura, ¿no? como quieran. Aquí se puede decir lo que quieras preguntar, aquí estamos para contestarte. Bueno, pues vamos a comenzar justamente por esta invasión digital que hemos hecho a través de las redes sociales. El contacto que les ha permitido a ustedes estar más cerca a través del internet con la gente, ¿cómo lo han ido viviendo esta parte de la invasión, mi querido Chessman? Pues es algo que pues la gente pues ya tiene más contacto con nosotros, tenemos más pues la realidad más comunicación con los fans y pues que se den cuenta, ¿no? Que ya cualquier pendejo agarra una computadora y se pone un nombre de uno y anda diciendo que es uno a todos los usurpadores que estaban en el Face. El robo de identidad, ¿no? Y desgraciadamente es gente muy inepta, estúpida, idiota, que no tiene personalidad para sobresalir, para ser uno mismo, y la realidad tiene que pues agarrar personajes de gente que le ha costado mucho trabajo en la vida llegar hasta donde está, para que llegue, pues la verdad, Te voy a interrumpir un tantito, inepto. Chesman. O sea, sí, tú lo dijiste, gente inepta. O sea, que se siente ser un gran luchador como lo eres tú, como lo es Silver King, y nada más por el hecho de tener a su mano pendejada ahí, se puede decir, ah, yo soy Chessman, ah, yo soy Silver King. Pero no sabe verdaderamente todo lo que uno ha sufrido en este deporte, todo lo que te has costaleado, todo lo que has sufrido, viajado. No es fácil llegar a donde tú has llegado, a donde ha llegado Silver King. ¿Por qué? Porque el robo de identidad está a la orden del día. Inclusive ahí comentaban que el Mesías estaba ahí más fresco que nunca y que su lesión y que supuestamente era él. Y la verdad, pues no, eso no se vale. Eso no De es verdad. verdad, y eso me está pasando a mí, en mi face, que dice Chessman Triple A. A ver, repítelo para que la gente sepa cuál es realmente tu. Chessman Triple A, atleta, pues desgraciadamente hay otro Chessman que tiene las letras, en vez de ese tiene Zetas, y tiene algunas fotos ahí, que dice ser yo, que le vende cosas a la gente diciendo yo, pues la verdad, pues qué poca madre tiene, porque pues no tiene personalidad propia, ¿no? Es una persona que realmente no tiene la capacidad de tener amigos o de tener gente conocida para poder sobresalir, ni en su vida privada ni en su vida personal. Es una persona que realmente es como echar a la taza y bajarle para que se vaya a la mierda, ¿no? Pues ahí está el mensaje para los usurpadores que están en internet. Mucho cuidado porque al final del día nosotros los podemos identificar y como lo mencionan Chessman y Silver King, el esfuerzo que los ha puesto donde están ahorita en AAA, ¿no? El esfuerzo que les ha llevado, pues es un trabajo de manera constante. La evolución que han visto ustedes ahora que el internet se puso cada vez más de moda en las redes sociales, ¿han sentido que la gente ha cambiado, por ejemplo, cuando van ustedes Es a una un... foto. Claro, tú interrúmpeme, no Tengo importa. aquí a la asistente del número uno aquí de AAA, Ajá. que mañana no sé a dónde se va a ir, no sé qué va a hacer. Ahorita voy a revelar su nombre, pero está aquí enfrente de ¿Quién? mí. ¿Cristina? ¡Ah, Cristina! Ah, Pues ya que pase, ¿no? Cristina, Nada más que te vean, es ven. el rostro detrás de todo el... Vuelta, Mañana vuelta. se va a ir a poner hasta la madre, ¿a dónde? No sé. Mañana se va a poner hasta la madre, pero no sé a Ya dónde. nos dijo que hoy no, pero que mañana sí. Que iba a agarrar lo que le cayera, o sea que... Eso fue lo que dijo. Que porque quién sabe qué, Qué que yo, hombre, macho, puto, que lo vieja, lo que sea es bueno. que lo que cayera, incluyendo esto, era... ¡Tiempo, árbitro! Ah, no, Está bien, le estoy poniendo no, qué pimienta. censura, Le estoy poniendo güey, pimienta. No, no. aparte le voy a decir algo. Yo estaba sentado del lado izquierdo de Silver, ¿no? Y me dicen, no, no, tú en medio. No, 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 no. Para que se den cuenta, la rudeza Por eso se te acaba digo, cuando bajan del ring por estos eso te digo, sujetos. mira, ¿Eh? por Espérate, eso estoy sí. más arriba.
¿Y por qué eres tierno? Yo no soy tierno. ¿Qué? No, ¿crees que soy? Bueno, bueno, comparado con ustedes. No, ay, ¿qué? Enséñale el brazo. Sin censura. No, pues está bien culero lo que me están haciendo ahorita. Oigan, la evolución de la gente. No, pero es que tú te estás haciendo chiquito. Es él, ¿no? El que está haciendo chiquito, ¿no? No, nos estamos poniendo más mamados. Nos estamos poniendo más mamados. Una cosa muy importante. Volvemos al tema de los ojetes esos que andan usurpando identidades. Métanse al gimnasio, hijos de la chingada. Nada más están ahí haciendo pendejada y media. Mejor pónganse al gimnasio, pónganse a trabajar. ¿Qué es lo que deben de hacer? Ya dije. Está bien. Una rutina, Chessman. De gimnasio, no, de gimnasio. No, de gimnasio. Para qué le estás diciendo que se metan al gimnasio y no saben ni qué hacer, ni siquiera saben levantar una mancuerna. Habla de rivalidades, habla de cómo nosotros vamos a coronar campeones. El megacampeonato va a estar en la vitrina del consejo en el próximo, ¿qué es? Evento de guerra. ¿Qué fecha es? Guerra de Titanes. No, Guadalajara es Zapopan el día 2 de diciembre y este es el 9 de noviembre. Así es que, mejor vamos a hablar de eso, ¿qué te parece? Y del jotito de mi hermano que en lugar de ser luchador iba a ser niña. Y eso es verídico, ¿eh? Ese güey le estaba creciendo un seno, le tuvieron que poner hormonas porque iba a ser... Es en serio, es neta. Es más, lástima que mi jefa está ahí en Chicago, pero si no, iba a ser tiernito. ¿Qué pasa, doctor Mario Dassel, desgraciado? Sí, pero mira, la mitad. ¿Qué? La mitad que le corresponde. ¿Qué pasa, el desgraciado? Pues si no vino ni a las fotos ni a las entrevistas, ¿qué va a pasar ahorita? Sí, tiene pendientes. ¿Qué tanto le importa al culero que ni siquiera vino a fotos y ni siquiera ha venido a una entrevista? Y ni siquiera lo pueden obligar a venir, o sea, ¿cómo está? Pero como este güey le da miedo decir las cosas, pues no dice nada. ¿Qué dije? Pues no vino, ahí está. A ver, antes te me trabes. ¿Cómo lo estás diciendo? Yo lo estoy trabando. Eso es lo que querías que dijéramos por ti. Pero bueno, dijimos. Lo importante, hablemos, ¿no?, del jotito este. Pero mira, la cosa es que el consejo está buscando también un nuevo integrante que sea rudo. Y la verdad, yo no descartaría que fuera Chessman, porque somos de la facción de los maníacos. Ahorita estamos en un pequeño lido, un receso, porque lo hablamos, Chessman, ¿cierto? Que los maníacos estamos en la misma lid, estamos en la unión, en la sociedad, junto con Conan, que está el perro, están los perros del mal, está el consejo, y ahorita los que se andan revelando son la secta bizarra, que son los que dicen que pueden y que dar cuerno, dar voz, cibernaco, ¿quién es el otro? ¿Ojete? Pues no sé, ¿todavía luchan? ¿Escoria? Creo que sí. ¿Espíritu? ¡Billy Boy! Puta, o sea, ¿qué nos van a dar esos güeyes? ¿A nosotros miedo? Lástima, yo creo que es lo que nos van a dar, ¿no? ¿O tú qué piensas? No, pues es lo que estábamos platicando, fíjate, ahí. ¿Quién? ¿Por qué? No, tranquilo, no, estoy escuchando y es ver a través de la máscara. Oye, por cierto, hablando de máscaras, hay mucha gente que nos empezó a preguntar a través de redes sociales, sobre todo de Twitter, ¿por qué insistes? Ahí vamos a las preguntas, ¿por qué insistes en ponerte la máscara constantemente? Si te la quitan y te la pones, te la quitas, te la pones. Pues porque es mi pedo. O sea, si ellos me pagaran. Ah, bueno, pues si ellos. Si, no sé, ¿cómo se llama el que me preguntó? La gente en redes sociales. La gente, o sea, ¿quién? Cuando se enteraron que ustedes venían. Cuando se enteraron que ustedes venían. O sea, puso ahí su nombre, el pendejo. Y si yo me la pongo, me vale madre, yo me la pongo. Ah, porque hay una pregunta, dice: ¿esa playera de Xolos? Mira, ¿de Xolos qué? Yo soy de Torreón, Coahuila. Y voy a aclarar: al equipo Santos Laguna es el equipo que más odio. Y te voy a decir la razón honesta, sinceramente, lo que pasó. Cuando nosotros teníamos Promociones Wagner, que es una empresa de lucha libre en Torreón, Coahuila, el norte, Saltillo, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo y todos los pueblos cinco vecinos que son aliados a la AAA. Nosotros teníamos en auge la empresa de Promociones Wagner. Promociones Wagner no es por el nombre de mi hermano, aclaro, es por el nombre de mi señor padre, que porto la mitad de mi señor padre, no del pendejo aquel. Es una, dos. Entonces, cuando el Santos empezó a triunfar, que ahorita vamos a hablar del América también, empezó a triunfar, empezó a subir, hicieron el estadio en Torreón, Coahuila, y la lucha libre para nosotros fue en declive. ¿Por qué? Porque toda la bola de pendejos, huevo, lo mismo, fueron y se asomaron al estadio, les gustó el equipo, fue campeón, mis respetos. Pero ahorita, hoy por hoy... Contestaba la pregunta ahí de ¿ya? ¿Por qué esa playera de Xolos, qué, Silver? ¿Y por qué la pelotita hacia el América con Chessman? Porque Chessman sabe mucho del América. Eso, claro. Es un equipo que realmente tiene una tradición, pero yo te voy a ser realista, a mí me vale madre lo que digan los futbolistas y lo que piensen.
La lucha libre es un deporte familiar, es un deporte para toda la gente, para los niños. Nunca ha habido peleas en lucha libre entre familias, nunca ha habido putazos, sí. Desgraciadamente en el fútbol siempre hay madrazos, siempre, ya no puedes ir con tu familia, desgraciadamente es algo que eso no ve la gente, pero cómo apoyan el fútbol es cagante, la realidad. Una, dos, los futbolistas son unos ojetes porque no se le acercan a la gente, sí. Nunca se toma una foto, nunca da un autógrafo. Y no me importa si me están escuchando, la realidad. Uh-huh. Oye, y la lucha libre. ¿Cómo se llama el que está ahorita? ¿Ochoa? ¿Memo Ochoa? Fíjate, yo no sé de nada de fútbol, es en serio. Uh-huh. Y está el video, y yo creo que ahí está un video grabado. Yo fui a una empresa de GNP, seguros, que si tú anotas un gol, te daban puntos para la fundación. Yo en mi perra vida he jugado fútbol, uh-huh, y jamás había tocado un balón a nivel. El portero era Memo Ochoa. Pues no le metí un gol al pendejo. ¿Es en serio? O sea, yo no sé de fútbol y casi nunca en mi vida había tocado un balón. Pues no le digo, pinche pendejo. Es como si él viniera y me diera una cabrada. Pues dice, oye, Silver King, no sé cuál es, pa' pura madre, ¿no? Por esa razón yo el fútbol tampoco me agrada mucho. Pero sí le voy a los Xolos. ¿Por qué? Porque estaba apoyando ese equipo. Y sobre todo, sobre el Santos Laguna, que está de la mierda. Ahí dice Chessman, el mejor, dice Eduardo Chespar García. Y debajo dice uno, ¿Chessman si habla o es un maniquí? Pues tú dime. Pues claro que hablo, estúpido, veme. No traigo pilas ni nada. Silver King, el 16 veces traidor. 16 veces campeón mundial. Nada más que se equivocó ahí el... ¿Quién? No sé quién es, pero bueno. Ahí hay un troll ahí que está jodiendo. ¿No alcanzas a leer o qué pedo? Aunque, no, estoy leyendo a él porque no alcanza. Sí, yo tengo vista panorámica. Mira, y aunque le duela, que lo cheque donde él quiera, 16 veces campeón mundial, no campeón, como dices tú, campeón mundial. Mal. ¿Y por qué mal? Porque mi padre era el canelo del mal. Banda Águila, somos Águilas, vengan a madrear al Silver King. Ahí dice. ¿Águilas? Aquí tengo uno del Águila. Águilas, justo lo interrumpiste cuando él estaba. ¿Águilas de qué? ¿De qué? Okay. Pues debe ser del América, porque ya se encabronaron porque estábamos criticando al fútbol. Ah, la realidad. A ver, ese que está criticando que vengan a madrear a Silver King, a Chessman. Cuando gana el América, ¿ganas algo? Cuando pierde, ¿ganas algo? No seas pendejo. Desde Colombia, un fuerte abrazo para Silver y a Chessman, dice The Biker 25. Fíjense que cada vez nos hemos dado cuenta más que a través de las redes sociales hay gente en Colombia, hay gente, sobre todo en Los Ángeles, en Estados Unidos, hay gente en España, en Madrid, en Barcelona. Tenemos gente de Canadá. Mira, ven. Come on. A little bit. Just a little bit. Fuck. Just one second. Just one second. Just a little bit. Bravo. Ella está entrenando conmigo.